Lourdes, me he dejado la maqueta de hoy de la carne. Muy buenos días a todos y cada uno de vosotros. Insisto, gracias por acompañarnos en un día tan especial para nuestro ayuntamiento y para la ciudad de Albacete. Hace unos meses era difícil, yo diría que hasta impensable, ni tan siquiera intuir que nos tendríamos que enfrentar a una pandemia que paralizó nuestras vidas, que se llevó a muchos de los nuestros. Aún, de hecho, lo sigue haciendo. Porque aún a diario mueren personas contagiadas por el COVID-19. Este virus ha dado al traste con muchas cosas, también con los planes que los gobiernos teníamos trazados. El COVID-19 nos obligó a parar, nos obligó a replantearnos muchas cosas. Casi de la noche a la mañana, en el Ayuntamiento de Albacete nos encontramos con un nuevo panorama, una caída de ingresos que estimamos en torno a 9 millones de euros, gastos extraordinarios a los que hacer frente, por ejemplo, los equipos de protección individual, los EPIs para trabajadores y unas nuevas necesidades a las que dar respuesta. Desde el minuto uno atendimos lo urgente y desde hace semanas nos hemos afanado en trabajar sobre lo importante. A ello pretende dar respuesta a este pacto por la recuperación social y económica de la ciudad de Albacete, promovido por el Ayuntamiento de nuestra ciudad, con una consignación presupuestaria de 19.752.000 euros. Pacto que hemos sellado con la representación de la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, y los representantes de los trabajadores de Comisiones Obreras y de UGT. El diálogo social es un ingrediente clave en este pacto, cuya ambición es mantener nuestras empresas, mantener nuestros empleos y que este, por cierto, sea de calidad, y para ello es fundamental esa estabilidad social. Vivimos momentos que pasarán a la historia. Hemos perdido a familiares y amigos arrebatados por este enemigo invisible, pero de efectos tremendamente elocuentes, que es el COVID-19. Hemos sufrido la pérdida y la soledad, hemos padecido el azote del desempleo y no podemos evitar sentir el peso de la incertidumbre por las consecuencias económicas que podamos sufrir en los próximos meses o posibles rebrotes que reaviven el miedo. Por eso hemos de seguir insistiendo en la responsabilidad individual. Cuando pase el tiempo, recordaremos estos días como un periodo triste, difícil, incierto y que nos ha puesto a todos ante el espejo de nuestras propias responsabilidades, en la medida en que todos, cada cual desde su sitio y en su papel, formamos parte de esta sociedad. Y si tengo claro algo como alcalde y como ciudadano,
es que los momentos excepcionales exigen respuestas excepcionales. Hoy presentamos el Pacto para la Recuperación Social y Económica de Albacete tras el COVID-19. No exagero, creo, si digo que hoy es un día histórico. Hoy Albacete es la capital del consenso, la capital de la política útil. Dijo Thomas Jefferson que quien asume un cargo público debe considerarse a sí mismo propiedad pública. Y como depositarios de la confianza de nuestros vecinos, no podíamos hacer oídos sordos al clamor mayoritario. Albacete pedía este pacto, y ya lo tiene. Este pacto es lugar de encuentro y a la vez punto de partida. Lugar de encuentro porque es el producto de las imprescindibles aportaciones de partidos políticos de muy diversa naturaleza. De todos los partidos, todos han decidido ser parte de la solución. Y ya saben ustedes que eso, por desgracia, no es tan habitual como nos gustaría. Pero Albacete une. Albacete se une. Mi gratitud a todos los grupos municipales por su generosidad y su altura de miras. Al Partido Socialista, al Partido Popular, a Ciudadanos y a Unidas Podemos y a Vox. Cinco partidos que han sido capaces de poner lo común por delante de las diferencias. Porque lo común, en este caso, es nada menos que la voluntad de servir a los ciudadanos. Este pacto es lugar de encuentro también para la patronal y para los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras, sentados en esta mesa, que yo diría también la mesa de la esperanza para tantos autónomos, empresarios y trabajadores, para tantas y tantas familias de Albacete. Gracias por vuestra predisposición. Y digo también que es punto de partida porque este acuerdo marca el inicio de un tiempo nuevo, un tiempo de consenso, de entendimiento y de suma de esfuerzos, porque cuando hay verdadera voluntad, la diferencia no resta, sino que multiplica. Un punto de partida para aplicar medidas sensatas, razonables y valientes. Necesarias, muy necesarias. Algunas de ellas urgentes ante la grave situación. Medidas que ponen en el centro de nuestra atención a los albaceteños y a las albaceteñas, a todos, y especialmente a aquellos que esta maldita crisis está dejando en una situación de mayor vulnerabilidad. Hoy quiero compartir con todos los vecinos de Albacete mi convencimiento personal de que si caminamos unidos desde la diversidad, esta ciudad será imparable. Hoy estamos presentando un paquete de medidas que supondrán a buen seguro un salvavidas para muchos. Pero quizás por encima de esto estamos lanzando un claro mensaje a nuestra ciudad. Y esto es muy importante. La política puede estar a la altura de la ciudadanía. Durante estos últimos meses hemos asistido con emoción al sacrificio de tantos y tantos vecinos que han dado muestra de una talla monumental en los peores días de esta crisis sanitaria, plantando cara al virus en primera línea en los hospitales y en las residencias de mayores, en los supermercados, en el transporte, en la limpieza y en la desinfección, en la vigilancia y en la seguridad. Han dado lo mejor de sí mismos. Algunos han entregado incluso su vida. Ejemplos de solidaridad y responsabilidad cívica de tal magnitud que moralmente nos obligan a todos y cada uno de nosotros a estar a la altura de las circunstancias. Y hoy digo con orgullo que podemos sentirnos muy satisfechos de lo que hemos logrado entre todos. Estas firmas son el producto de horas y horas de trabajo, de negociaciones interminables, aportación de ideas, de proyecciones económicas, de un encaje de bolillos. No obstante, ahora queda lo fundamental, que es que estas medidas se cumplan. Y les puedo garantizar que se cumplirán. Hoy lanzamos un mensaje de concordia desde la ciudad de Albacete a toda España. El entendimiento es posible. Ha sido posible enterrar la España de los garrotazos de Goya para levantar juntos la bandera del consenso y del sentido común, a veces el menos común de los sentidos, y abrir, a su vez, las ventanas de este ayuntamiento para que el aire la haga ondear con fuerza. Por nuestra ciudadanía, por todos, por Albacete. Un pacto que además cuenta con el apoyo, con el beneplácito y además también con la presencia aquí de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad de Albacete y también de la Cámara de Comercio. Insisto en el agradecimiento a todos los grupos políticos. El mejor pacto es
posible. El mejor pacto es el consenso. En lo que se refiere y entrando en materia en las medidas fiscales comprendidas en este documento, a todos los negocios que hayan tenido, hablamos de medidas fiscales, que suspender su actividad por el COVID-19, se les devolverá el importe de la tasa de recogida de residuos, es decir, la tasa de basuras, y la tasa de agua correspondiente a los 3 meses de vigencia del estado de alarma. Además, en lo que resta del 2020, es decir, desde el 21 de junio hasta el 31 de diciembre, se revertirá el 50% de estas dos tasas, agua y basuras, a los establecimientos de hostelería y el 50% de la tasa de basuras a los comercios. También, tal y como ya anunciamos, las terrazas de los establecimientos hosteleros han quedado exentas del pago de la tasa desde que se declaró el estado de alarma hasta el final de año. A través de este capítulo, movilizaremos algo más de 1,4 millones de euros. En el capítulo de ayudas a la reactivación económica y mantenimiento del empleo, vamos a poner en marcha políticas activas de empleo y la compensación de daños económicos generados en autónomos y microempresas. Serán los grandes propósitos de una serie de ayudas en cuya concesión primará el mantenimiento del trabajo estable y de calidad. Para este capítulo consignaremos 2,6 millones de euros. La mitad de esta partida, 1.320.000 euros, se destinará a los planes de empleo para la contratación de personas en desempleo. El resto se distribuyen de la siguiente manera. 513.000 euros para promocionar el empleo de los sectores más afectados por el estado de alarma. 400.000 euros en inversiones para el desarrollo de la actividad económica. 250.000 euros para ayudas a la competitividad, a la superación de la brecha digital y al I+D+I. Y otra serie de convocatorias, como son las becas para jóvenes titulados, ayudas a la contratación de personas en situación de desempleo y, en concreto, también, y una partida solamente para este caso, para la contratación de personas mayores de 52 años. Aquí no podemos dejar pasar por alto el papel que juega la Agencia Municipal de Colocación y la Oficina Reactívate Albacete en la intermediación laboral, en la búsqueda de inversiones y en el apoyo a los trabajadores y a las empresas ofreciéndoles el asesoramiento que necesiten. Iremos de la mano con los distintos servicios que las empresas y sindicatos ofrecen a sus asociados. En el ámbito de la búsqueda de nuevos proyectos empresariales para la ciudad, lanzaremos un foro de empleo y de promoción empresarial. En el capítulo de incentivo del consumo, incentivar el consumo de lo local para ayudar al comercio, a la hostelería, a los servicios y a la industria de Albacete es otra de las piezas clave de la recuperación de la ciudad. Para ello queremos diseñar un plan de estímulo de consumo. La ciudad cuenta con casi 6.000 locales comerciales, profesionales, perdón, tanto de locales para profesionales como del comercio y también del mundo de la hostelería, insisto, cerca de 6.000, que son una de nuestras señas de identidad y uno de nuestros sectores más perjudicados por la pandemia. Además, estos establecimientos son uno de nuestros grandes motores económicos y generadores de empleo. Hostelería y comercio tendrán su propio plan de choque por el peso que tienen en nuestra ciudad y por la gran afectación que han tenido sus negocios con el COVID-19. Ya antes he hecho mención a las bonificaciones fiscales de las que podrán beneficiarse, pero además habrá una serie de ayudas para avanzar en la digitalización de estos sectores con el aumento de ayudas a las asociaciones de hostelería y a la Federación de Comercio. Si no queremos que nadie se quede atrás, tenemos que empeñarnos en garantizar la cohesión social, ayudando a las personas a las que el COVID-19 ha dejado en una situación más vulnerable. Este plan contempla movilizar casi 2 millones de euros en este capítulo. Tenemos que fortalecer y fortaleceremos nuestros servicios sociales, a los que dotaremos de más medios para gestionar las ayudas que están poniendo en marcha, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Seguiremos apoyándonos en las ONGs para poder atender a quienes lo necesitan y las apoyaremos. Buscaremos la complicidad de las empresas suministradoras de servicios básicos para que, una vez que decaigan las medidas del estado de alarma, no se llegue a cortar el suministro a familias en situación vulnerable.
y prestaremos especial atención a los mayores, con una red de apoyo también a los jóvenes y adolescentes que, en definitiva, se encuentran en una situación vulnerable. La cultura es otro ingrediente de cohesión social que no hemos olvidado nunca y que seguimos, por lo tanto, sin olvidar. Destinaremos a la actividad cultural 670.000 euros y dotaremos al sector de un plan de actividad cultural con 2 años de vigencia, dotado de 390.000 euros. Queremos potenciar el talento local como seña de identidad de nuestra ciudad y, además, extender la programación cultural a lo largo del verano y del otoño, adaptándonos, como no podía ser de otra manera, a las circunstancias del COVID. A través del presupuesto municipal vamos a movilizar algo más de 11,1 millones de euros para obra pública, dinero que repercutirá en la mejora de nuestra ciudad y que, a su vez, generará actividad económica y empleo. Con este dinero, consignado en el capítulo de inversiones, remodelaremos calles, mejoraremos los polígonos industriales, impulsaremos el desdoblamiento del puente de Campoyano, daremos continuidad a la AV20 y ampliaremos y mejoraremos el carril bici de nuestra ciudad, entre otras acciones. Confío en que este pacto sea un punto de partida para seguir caminando juntos, para paliar entre todos las graves situaciones económicas y sociales ocasionadas por esta crisis. Juntos para seguir avanzando en infraestructuras que, no por reivindicadas, también no debemos de olvidar y tenemos que seguir también reivindicando. Me estoy refiriendo, por ejemplo, y hoy es día en el que quiero referirlo con especial interés, seguir reivindicando al resto de administraciones nuestra autovía A32, el tercer carril a la Roda, el nuevo hospital tan importante, fundamental, clave, y futuros centros educativos y de salud. Juntos, en definitiva, para construir una ciudad que aproveche sinergias, rentabilice nuestras oportunidades y nos coloque de nuevo en esa posición estratégica. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones y enhorabuena. Ahora tiene la palabra el presidente de la Federación de Empresarios de Albacete, don Artemio Pérez. Buenos días a todos. Todos me conocéis y, en primer lugar, sabes que soy muy bien agradecido y muy positivo. Así que hoy es un día muy bueno para mí, personalmente, y para la Confederación. Gracias al alcalde, al equipo de gobierno, a todos los grupos políticos por dar este ejemplo que estamos dando en la nación.
Los que me conocéis sabéis que yo me suscribo todo lo que ha dicho el alcalde en cuanto a las cifras, pero a mí me gusta contextualizarlas, porque ese es mi papel como dirigente empresarial. Si con el Gobierno de la Nación estamos negociando los agentes sociales miles de millones para esto, con el Gobierno regional, y hemos firmado, y hoy seguimos negociando en este momento a nivel de la COE y los sindicatos para conseguir paliar este efecto tan catastrófico que está originando esta crisis hasta final de año. No nos levantamos de la mesa ayer, nos levantamos sin acuerdo ayer, pero seguimos hoy sentados. COE, CEPYME, UGT y comisiones. Hemos firmado con el Gobierno regional cientos de millones que ya han sido ampliados, alguna partida de 25 a 80 y que se ha sumado Ciudadanos. Hoy estamos dando un ejemplo a nivel nacional, porque todos los grupos políticos están aquí y los agentes sociales. Y eso, en estos momentos, yo no lo conozco en ninguna ciudad que sea como esta, que es la primera de la región, en muchos aspectos, en población, en actividad industrial y en muchos aspectos. Por lo tanto, es muy importante lo que estamos ahora mismo firmando. Y debe ser un ejemplo, pero para la nación, que aprendan de nosotros todos. Todos tenemos que aprender, agentes sociales, llevamos 40 años negociando, y en este caso concreto, en estos momentos tan complicados y difíciles, pues los políticos. Y hay algunos que ya no están en primera línea, pero que ganaron las elecciones en el PP y no gobiernan el PP, como Soraya, y también lo pidió, creo que fue ayer. Nosotros en la provincia representamos el 40% de las empresas por cese de actividad. Y más o menos el porcentaje es lo mismo de los ERTE que le afectan a trabajadores. 4.400 y 7.000 trabajadores que en estos momentos todavía no se han incorporado a la actividad. Tiene que haber este pacto para que por lo menos la mayoría de esos trabajadores se vayan incorporando y la mayoría de las empresas a su actividad. Para eso se ha hecho este pacto. Y para eso toca todos los principales puntos y los sectores más perjudicados. Me llevé una grata sorpresa cuando, después de varios borradores del pacto, he visto incorporado a los profesionales. No olvidemos que este pacto nace inicialmente por dos sectores muy importantes, muy perjudicados. Comercio, el 18,7%, y hostelería, el 21%. No olvidemos el 30% de los profesionales. En la Confederación tenemos una asociación con 10.000 trabajadores de oficinas y despachos que supera a esas dos asociaciones. El contexto no debemos perderlo nunca y los números tampoco. El 30% de los trabajadores que han subido alerta son del sector servicios, sí, pero no de oficinas, no de hostelería y comercio. Bienvenido sea el pacto. Y bienvenido sea que la mayor parte de las ayudas que van a venir por bonificaciones y por ayudas directas sean para hostelería y comercio, que tendrán sus pactos. Pero no olvidemos que el 30% es superior al 21% y al 18,7%. No lo olvidemos. Bueno, yo a mí me gusta decir las cosas claras. Dice, las cosas claras, el chocolate espeso y la cosa clara, dicen los brasileños. Por lo tanto, contextualizo esos números. Me gustaría que de las 4.400 empresas con cese de actividad, por el motivo del Real Decreto, hay otras por otros motivos, hasta completar casi 6.000, encuentren en este pacto el apoyo necesario para que su actividad se reanude, sus trabajadores los incorporen y que seamos un ejemplo a nivel nacional. No voy a extender más, simplemente he dicho cuatro números, pero me parece que son suficientes para darnos una idea de lo importante que es lo que estamos haciendo por esos 40% de trabajadores de la provincia y ese 40% de las empresas con cese de actividad. Pues muchas gracias a todos por escuchar mis palabras. Me suscribo, por supuesto, a todo lo que ha hecho. Y también hago una pequeña reflexión. No olvidemos que desde Europa ya llevan 15 o 20 años diciendo ¿de dónde va a venir la reconstrucción y el crecimiento? Pues va a venir de lo que el Ayuntamiento de Lodés está poniendo la mayor parte. Cuando salió antes de ayer publicado en la prensa, la reconstrucción vendrá de… ¿qué foto ponían? Obra. Construcción. ¿Por qué obra y construcción e infraestructuras como los años 90 fue cuando la Expo y habíamos entrado en Europa y vinieron un montón de fondos para hacer el AVE? Porque de cada 4 euros, 3 lo va a poner Europa. No olvidemos eso. No se monta una fábrica rápidamente, necesitamos 5 o 10 años, pero sí se puede hacer la autovía Linares ya que está el proyecto. Luego mira por dónde nos va a tocar la lotería. Porque el momento que digan dónde metemos 5.000 millones,
Pero vamos, si no se lo llevan los vascos, los catalanes. Pues lo suyo que diga, oye, pues si la tubería Linares tenemos ahí, ya hechos los proyectos y la están reclamando muchos municipios, pues a lo mejor posiblemente se acelere. La obra pública, el consumo, por supuesto, lo que hacemos aquí hoy es consumo a través del comercio, de la hostelería, que las empresas sigan funcionando y los ciudadanos consumiendo, pero también hay que invertir en nuevas, no se van a montar las fábricas de un día para otro, pero sí se puede hacer eso, y acabar el corredor del Mediterráneo. Y hacer el desdoblamiento de la autovía. Necesitamos infraestructuras que ya tengan los proyectos hechos para invertir ya este año el que viene al otro. Porque el maná viene ya, 140 millones vienen de Europa, pero tienen que estar los proyectos hechos. No sé. Entonces, posiblemente lo que el ayuntamiento pide en ese apartado también, que son los ciudadanos de Lorete, llevamos reclamando muchos años, algunas de esas reclamaciones van a ser una realidad. Porque lo ha dicho Europa, lo ha dicho también el Gobierno de la Nación y. Y mira por dónde, nuestro pacto que acabamos de firmar, de 9 millones, 11 y pico, obra pública. También habla de la reconstrucción de barrios, también va a haber dinero de Europa para eso, también habrá de nueva política de vivienda, porque os recuerdo que desde los dos últimos años de Zapatero, los gobiernos de Rajoy y lo que llamamos de gobierno, no se ha hecho ni una vivienda de VPO. Buen momento para satisfacer a los ciudadanos, que habrá miles y miles de ciudadanos que necesitarán una vivienda de protección oficial. ¿Por qué olvidamos la política de protección oficial de vivienda que llevamos desde el año 82 haciendo? En los dos últimos años del gobierno de Zapatero. ¿Por qué no se ha ido? Porque había otras prioridades, que era sanear la economía. Pero ahora es el momento de hacer vivienda de protección oficial y es el momento de rehabilitar. También lo recoge este pacto. Luego, ¿qué pacto más ambicioso? Y qué bien hecho, y qué bien redactado, y qué bien firmado, y con cuánto consenso. Le deseo larga vida al pacto y que cuanto antes salgamos de esta crisis. Bueno, pues buenos días a todos y suscribo las palabras de los que, tanto del alcalde como de Artemio. Yo creo que hoy nos tenemos que felicitar por este pacto, por un pacto que es fruto del consenso y del diálogo social. Desde Comisiones participamos en el pacto por la recuperación económica y social de la ciudad de Albacete que hoy se firma porque estamos convencidos de que es el momento de remar todos en la misma dirección. Sin titubeos, además, porque este acuerdo tiene que servir para rescatar a las personas, para que nadie se quede en el camino, lo decían también los que hablaban antes que yo. Para que esta crisis que ha provocado el COVID, provocada por el COVID-19, no deje secuelas que puedan ser irreparables ni en el tejido social ni en el tejido productivo de nuestra ciudad. Para ello, nosotros consideramos que es fundamental, y este pacto lo recoge, reforzar el escudo social, porque las personas son lo primero. Nuestra sociedad no puede permitirse que la igualdad, la desigualdad social y la pobreza marquen este ciclo, y por eso este pacto cobra tanta importancia. Tenemos que colaborar todos para evitar el cierre de empresas y los despidos masivos. Este pacto, o en este pacto, apoyamos y apostamos por apoyar la hostelería, el comercio y los sectores más desfavorecidos, con el objetivo inequívoco de mantener el empleo, apostando por que este sea más estable. Nuestra ciudad necesita que los servicios públicos de empleo y los servicios sociales tengan más medios para atender las necesidades de la ciudadanía. Y quiero destacar que en este pacto hemos acordado poner en marcha un plan de empleo en la ciudad que creo que puede alcanzar a cientos de desempleados y desempleadas y que permita paliar las situaciones de vulnerabilidad de muchos hogares. Este pacto recoge reivindicaciones nuestras y del conjunto de la sociedad que son fundamentales para la ciudad. Y estamos hablando de diferentes infraestructuras. Estamos hablando de la A32, del carril de la Roda Albacete, de la unión de los polígonos, de la A20. Pero para Comisiones sigue siendo hoy prioritario la construcción del nuevo Hospital General Provincial,
Esto para nosotros se ha convertido en una necesidad inaplazable. Es importante también, y una reivindicación que llevamos mucho tiempo haciéndola, la creación de un foro de empleo en la que participen las distintas administraciones públicas, los sindicatos, los empresarios, la universidad y técnicos especializados, que estudien alternativas para Albacete. Este foro tiene que ser el instrumento para poner en marcha un ambicioso plan de recuperación para la ciudad, pero no solo pensando en el presente, no solo pensando en paliar las situaciones que se han derivado del COVID-19, también pensando en diseñar el desarrollo económico futuro de nuestra ciudad, de Albacete. Tenemos que pensar en el hoy, pero también tenemos que pensar en el mañana. Y para ello, la receta está clara. Hay que buscar mayor inversión privada. Es imprescindible un mayor compromiso del empresariado de nuestra ciudad. Hay que buscar también más inversión pública. Hablamos de proyectos económicos que incrementen el empleo y la riqueza de nuestra ciudad. Pero para ello tendremos que utilizar todos los fondos, ya sean del Ayuntamiento de Albacete, que ha hecho un importante esfuerzo en la firma de este pacto, de la comunidad autónoma, del Estado o de Europa, como ya anunciaba antes Artemio. Dinero que nos permita atraer y desarrollar todos estos nuevos proyectos, que aprovechen todas las sinergias y todas las oportunidades. Nuestra ciudad lo necesita y se lo merece. Todos sabemos que hay que trabajar en la construcción de la vivienda pública y privada para alquiler, en la rehabilitación, en la regeneración urbana. Hay que desarrollar e impulsar las energías renovables, la digitalización o la economía de los cuidados a las personas. Estas tienen que ser los pilares, los cimientos de la recuperación. La ciudadanía de Albacete necesita y se merece el máximo esfuerzo de todos y de todas para que este pacto sea una realidad inmediata. Nos tenemos que felicitar y yo hoy pongo en valor este pacto que se firma por la ciudad de Albacete. Buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero hacer es dar las condolencias a las familias y un recordatorio a las víctimas de esta terrible pandemia. A la vez que quiero hacer un reconocimiento al trabajo de todas las trabajadoras y todos los trabajadores de los servicios esenciales. Igualmente, quiero agradecer al alcalde y al equipo de gobierno este impulso de este pacto y a los grupos políticos por la generosidad de apoyar un pacto en beneficio de Albacete. El diálogo social en Albacete goza de buena salud, como pueden haber comprobado, y por ello permite que empresarios, trabajadores, junto a instituciones y partidos políticos, podamos acordar en beneficio de todos. Todos unidos y empujando es la mejor manera de salir de esta crisis, y creo que estamos en la línea correcta. Estamos pasando por una situación excepcional, todo el mundo lo sabe, muy grave, que ha costado la vida a decenas de miles de personas en nuestro país. Esta crisis sanitaria está desembocando en una crisis social y económica, es una realidad, a la que hay que dar una respuesta conjunta, la que estamos dándole hoy, para que nos permita salir a todos juntos sin que nadie se quede en el camino. Fundamental. Este pacto representa la unidad de Albacete para dar una respuesta a los problemas de los que más están sufriendo esta crisis. Es necesario apoyar a las empresas y trabajadores, especialmente a los sectores comercial y hostelero, luchar por el mantenimiento del empleo, fundamental, por la atracción de nuevos proyectos empresariales, por la expansión de nuestras empresas, por el mantenimiento de nuestro tejido productivo, fundamental si queremos salir fortalecidos de esta crisis. Es necesario seguir invirtiendo en Albacete, sin renunciar a grandes infraestructuras necesarias, como son la autovía A32, el tercer carril de la Roda Albacete, el nuevo hospital, que, como decía antes Carmen y el resto de los que me han precedido, es fundamental para nuestra ciudad. En este momento es un proyecto esencial que se tiene que materializar en el mínimo tiempo posible. Y, por supuesto, los centros educativos y de salud que ya están proyectados. Hemos acordado el fortalecimiento de los servicios sociales y el establecimiento de un cinturón de protección a los ciudadanos en riesgo de exclusión social, para que se les garantice unos servicios básicos y puedan superar esta situación sin quedarse en el camino. En definitiva,
hemos pactado seguir trabajando conjuntamente por Albacete y por los albaceteños. Nuestro más absoluto apoyo y compromiso de trabajo para la consecución del objetivo principal, que todas y todos salgamos de esta situación a la vez y que nadie se quede en el camino. Para finalizar, quiero aprovechar la ocasión que me brindan los medios para hacer un llamamiento a toda la ciudadanía. No nos podemos relajar. La seguridad, la prevención, las medidas preventivas que las autoridades sanitarias nos han recomendado, creo que son de obligado cumplimiento y no podemos dar ningún espacio a esta pandemia. Enseguida vemos que se toma la revancha y vemos rebrotes. Por eso es muy importante que estemos alerta, que garanticemos la seguridad en los espacios públicos y privados y que estemos cumpliendo todas las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Por mi parte, gracias al equipo de gobierno, gracias a los partidos políticos y creo que este pacto redunda en el beneficio de todos y todas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, insisto, a todos. Gracias por vuestras palabras. Creo que está todo dicho. Insisto, muchas gracias a todos los grupos políticos, a todos los portavoces, Manuel, Laura, Alfonso, Rosario, muchas gracias por todo lo que habéis aportado en este pacto, que ha sido mucho. Gracias, Pepe, por el impulso también que le has dado a este pacto desde la Federación de Asociaciones de Vecinos. Y no me quiero olvidar también de las entidades invitadas, la Cámara de Comercio, Manuel Murcia, José Lozano por parte de la Federación de Comerciantes de la Ciudad de Albacete, Santos Prieto, responsable de ADECA, y Pedro Sáez, responsable de ADEPRO, de Romica. Insisto, muchas gracias a todos. Gracias, Emilio Sáez, vicealcalde, que ha llevado gran parte del peso de este pacto. Insisto, gracias a todos. Gracias a los que han aportado en mayor o en menor medida sus gramos o kilos de buena voluntad, y ahora lo que hay que hacer con este pacto es cumplirlo, que no quede en saco roto y que sea algo de lo que, pasado un año, podamos sentirnos muy orgullosos. Buenos días. Sí, fuera, sí. Pero, ¿vale? No. ¿Qué? Hay móviles. Hay móviles. Sí, es mío.